Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Buenos días, gracias por su sintonía. Este es un martes muy especial porque es martes 13. ¿Qué opinan ustedes? La fecha siempre es algo que nos hace voltear a ver que pues hay personas supersticiosas que le tienen un pues como animadversión a un día como este. Yo creo que todos los días, mientras estemos vivos y que abramos los ojos, son dignos de vivirse intensamente. Olvídate, acuérdate de la fecha pues para ponerla en tus documentos, pero nada más, vive, disfruta cada instante de este riquísimo martes con esta canción hermosa. Me encanta Rosana, me gustan las canciones de Rosana y esta se llama La Vida Es Bonita. Fíjense que hoy, entre las muchas fechas que uno tiene para pues poner especial atención, y qué bueno que existan días como el de hoy, que es el Día Internacional de las Personas Zurdas. Hemos, a lo largo de este programa, hemos hablado en diferentes momentos de las personas zurdas, de todas las ideas que hay alrededor de las personas zurdas, de por qué una persona nace con esa condición de que su hemisferio derecho es el que marca para muchas cosas, para que entonces su izquierdo sea el que domine. En fin, vamos a platicar del tema con un queridísimo amigo. Desde que llegó la primera vez a este programa, y llegó para invitarnos a un evento muy importante de carácter internacional, y desde que conocimos al psicotraumatólogo Oscar Joe Rivas, le dije, ¿estás dispuesto a venir más seguido al programa? Y me dijo que sí, y yo a la menor provocación lo invito, pero a veces andas por Brasil, a veces andas por sí, no sé dónde, dando conferencias. Así pero es. Ahora estás en la Ciudad de México y pudimos coincidir. ¿Cómo estás? Muy bien, Janet, gracias a ti y gracias por pues, tu confianza, y pues ahora mi agenda me lo permitió estar acá. No sabes qué alegría, de verdad, tú eres un hombre con posgrados, un hombre que ha estudiado muchísimo, eres un especialista en neurociencias por Harvard, y eres un hombre que nos puede hablar de estrés postraumático y de muchas cosas que nos, bueno, todo el tiempo nos preguntamos y cómo podemos resolver eso que nos atora en la vida. Y este tema de los zurdos, cuando te lo ofrecimos, dijiste con gusto, sí, vamos a hablar de ello. ¿Qué es una persona zurda? ¿Qué características? Aparte de que, bueno, sí, su lado dominante es el izquierdo. Sí, eso es un tema, como muchas cosas del ser humano, que nos fascinan tratar de indagar, investigar por qué. El ser humano tiene esta naturaleza de querer descubrir todo por qué y de pues dónde sí viene y qué significa, ¿no? Y una persona, fíjate que nuestro cerebro tiene esta peculiaridad. Todo mundo debe saber que el cerebro se divide en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿no? Pero curiosamente, yo para controlar mi mano derecha, mi pie derecho, mi ojo derecho, todo mi lado derecho, lo controla el hemisferio izquierdo. Así es. O sea, el hemisferio opuesto. Así es. Y del lado contrario, cuando yo quiero mover mi mano, ¿no?, mi mano izquierda, hay un área de mi cerebro que se llama la corteza motora, ¿no? Y para yo poder mover esto, esta corteza motora es la que lo activa. Uh-huh. Entonces, la primer teoría para poder saber por qué existían personas que tenían esta tendencia a ser izquierdo dominante, pues la teoría era de probablemente ellos tengan el hemisferio izquierdo cruzado, es decir,
nosotros decimos el hemisferio izquierdo es el racional y el derecho es el creativo, el emocional. Una primera teoría dijo, a lo mejor ellos tienen los hemisferios al revés, okay, en donde el hemisferio creativo es el izquierdo y el racional es el derecho. Pero después se descubrió que eso no era así. Simple y sencillamente era una manera de intentar explicar qué pasa. Lo que está pasando es que la persona que es izquierdo dominante, probablemente ellos tienen mayores conexiones al hemisferio derecho. Uh-huh. Y eso no necesariamente implica que sea algo bueno o malo. Por el contrario, hoy psicológicamente hay investigaciones bien interesantes que dicen que probablemente las personas que tienen el lado dominante izquierdo, al estar conectados con el hemisferio más creativo, más emocional, probablemente sean personas más brillantes. Y eso nos ayuda a reconocer y a ver que es una condición simple y sencillamente. Y esa fue la primera teoría. La segunda teoría era indagar si era algo genético. Es decir, si mi papá era zurdo, pues probablemente yo como su hijo, probablemente yo iba a tener el mismo gen y probablemente yo a mis hijos les iba a heredar el mismo gen. El problema es que indagar por si esto es algo genético, solamente una presencia genética la vamos a encontrar en el 1% de las personas izquierdo dominantes. 1%. Entonces, no explicaría lo genético. Y sobre todo aquí hay algo que se llama epigenético. Lo epigenético es como encender o apagar un marcador en los genes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nuestro cerebro humano está diseñado para que nosotros sobrevivamos, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Pensemos que estuviéramos en un mundo en donde a todos los hombres o mujeres que fuéramos diestros inmediatamente nos matan por alguna razón. Entonces el cerebro, por sobrevivir, inmediatamente va a activar un gen para que todos nazcamos izquierdo dominantes, ¿no? Claro. Entonces, hay algo en el ambiente que determina esto. Estos cambios epigenéticos, no todo lo genético significa que es determinado o predeterminado. Lo epigenético dice que es un cambio que nos permite sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por alguna razón que aún quizás todavía no alcanzamos a comprender ni a medir, ¿no? La ciencia tiene limitantes, ¿no? Claro. Limitantes, uno, de la tecnología en la que estamos viviendo ahorita, y dos, hay cosas que como todavía no sabemos cómo medirlas y cuantificarlas, pues no la entendemos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que aún no entendemos, ¿no? El por qué el cerebro decide que quizás por sobrevivencia esta persona va a tener el lado dominante del lado izquierdo. Uh-huh. Por eso, la teoría genética no es determinante. La teoría de los hemisferios, que a lo mejor tienen el hemisferio cambiado, eso tampoco es real, porque las personas que son izquierdo dominantes, su cerebro derecho es el creativo y el izquierdo es el racional, ¿no? Y después hubo otra teoría que decía que probablemente la estructura del cerebro era diferente, ¿no? Ahora que está lloviendo, va uno por las calles y está encharcadas. Yo venía caminando otro día por aquí, hay unas piedritas. Y para calcular dónde vas a pisar, dónde vas a brincar, vamos a utilizar una estructura de nuestro cerebro que se llama el estrío cerebral, ¿no? Que está como en la parte de abajo, ¿no? Es para calcular dónde voy a brincar. Okay. O cuando, si me avientan una pelota y la vas a cachar, ahí vas a calcular, ¿no? Bien. Las personas que son izquierdo dominantes, resulta que esta área del cerebro la tienen más grande que el resto de las personas. Wow. Entonces, como que tienen esta habilidad mayor de cálculo y de precisión corporal. Sin embargo, no podemos decir que esa sea la causa, porque no podemos saber que esta área del cerebro es la causa o la consecuencia. Como el cerebro ha estado más preciso, la realidad es que nosotros no nos damos cuenta, los que no somos izquierdo dominantes, uh-huh, pues vivimos en un mundo que es derecho dominante. Así, ¿no? Es. Todo está diseñado. Todo, ¿no? Todo. Todo. Bueno, yo conocí a una mujer encantadora que estuvo mucho tiempo colaborando con nosotros. Se dedicó porque su hija nació con este izquierdo dominante, uh-huh, y creó
pupitres para personas zurdas, libros, cuadernos para personas zurdas, porque sí, el mundo es para los diestros, porque somos la mayoría. Exacto. Pero qué complicado para ellos, ¿no? Es muy complicado y muy difícil, y muchas veces, qué bueno que existen días como el día de hoy, ¿no? Claro. El Día Internacional de las Personas Zurdas, porque nos permite visibilizar y entender algo que, simple y sencillamente, el abrir una puerta, la taza, todo, el auto, todo está diseñado para las personas diestras. Debemos de saber que entre el 9 y el 11% de la población es izquierdo dominante. Entonces, es una minoría, es un 10-11%. Oye, Oscar, pero además se dice diestro y siniestro. ¡Es terrible! ¡Eso es muy fuerte! Sí. Porque las cosas siniestras ya sabemos lo que significan. Sí, cuando escuchas la palabra siniestro dices... ¡Qué horror! Eso. No me quiero acercar. Entonces, imagínate el estigma para estas personas. Y es ahí donde viene un estigma terrible, ¿no? Y es ahí donde escuchamos estas historias en las que cuando mamá o papá descubren que el niño no puede escribir con la mano derecha, a veces, ¿sabes quién lo descubre? Es la maestra, ¿no? La maestra hasta es la que va a la escuela. Va a la escuela, que empieza a escribir, el niño no puede, se le cae, le duele mucho la mano... La maestra dice, oye, la maestra que es intuitiva dice, a ver, inténtalo con la otra, y entonces con la otra fluye como si nada. Pero papá y mamá, cuando descubre eso anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, me gustaría decir anteriormente, tristemente son historias todavía que siguen pasando. Los amarran. Bueno, una serie de cosas. Regresamos contigo, Oscar Joe. Sí, claro. Volvemos, sigan aquí. Hoy es el Día Internacional de las Personas Zurdas. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55 5279 2290 y 55 5279 5790. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Seguimos aquí en La Mujer Actual hablando de este Día Mundial de las Personas Zurdas. Me dice mi hija Jimena, que es maestra y ella es educadora, y dice que los maestros se estresan mucho con niños que tienen esta condición de usar su lado izquierdo, que es su dominante. Y nos fuimos al corte comercial hablando de que a veces los maestros son los que detectan primero a estos niños, pero en casa, por una serie de ideas, pues vamos a decirlo, que no, son equivocadas. Exacto. No quieren tener a un hijo con esta condición de usar su lado izquierdo, y entonces, porque no, pues tiene que aprender a ser diestro, justamente porque la vida, el mundo, todo está hecho para facilitarle la vida. O sea, al contrario, se la estás complicando. Se la estás complicando, y realmente incluso podrías hacerle un daño traumático al niño. Ay, o sea, habla de eso, por favor, Oscar. El niño puede realmente crecer con esta sensación de ser inadecuado, de avergonzarse. Él no piensa que hay algo que está mal usar la mano izquierda. Él piensa, yo estoy mal, hay algo malo en mí, ¿no? El regaño de mamá, de papá, el estigma que existe alrededor de ello. Cuando es al revés, lo que se tendría que hacer es potenciar eso, ¿no? Potenciarlo. Inclusive las personas que son izquierdo dominantes tienen la capacidad de ser ambidiestros, ¿no? Pero esto tendría repercusiones, por ejemplo, un pianista necesita ser ambidiestro. Claro. Por ejemplo, los músicos. Claro. Y ellos generan mayores conexiones cerebrales. Esta es la razón por las cuales las personas izquierdo dominantes, hay una investigación de la Universidad de Liverpool que dice que ellos tienen una intuición creativa. ¿Qué significa? Cuando tienen un problema, las personas izquierdo dominantes no te llegan con una solución, te llegan con 5. ¡Ah, qué interesante! Claro, porque ellos usan la intuición, el lado izquierdo, el lado derecho, el brillante, el creativo. ¡Wow! ¿No? Ellos procesan la información mucho más rápido, ¿no?, que el resto de nosotros, ¿no? Son más independientes. Y estas características tienen que ver con que tienen mayor uso del lado derecho. Entonces, son cosas que, al contrario, debemos de potenciar, no de reprimir, porque si los reprimimos pueden hacerle un daño traumático a niñas, niños que son izquierdo dominantes. Bien, dice Estela Carmona, buenos días, ya estoy escuchando nuestro programa favorito, vamos a aprender hoy mucho más, qué interesante el tema, yo uso mis dos manos, la manualidad y la cocina es con la izquierda, pero escribo con la derecha, entonces ¿qué soy?
te preguntas. Ambidiestra, ¿no? Ambidiestra. Ambidiestra. Es genial, es alguien brillante. Bien. Dice don José Víctor Armando Chuk, soy zurdo. Cuando estaba aprendiendo a escribir, la persona que me enseñaba me amarraba la mano izquierda hacia atrás. Cuando yo podía, liberaba mi mano izquierda y escribía. Terrible, terrible que esas cosas les hayan pasado y sobre todo terrible pensar que en pleno siglo XXI esto siga sucediendo. Porque justamente estamos causando un daño negligente en los niños, emocional y físicamente en este caso, al amarrarlos. Eso podría ser abuso físico realmente. Fíjense, se puede calificar de abuso físico. Sí. Estas personas tienen que adaptarse a este mundo de diestros. Y entonces sí, tienen una cantidad de ideas para acomodarse el cuadro, los niños en la escuela, acomodarse el cuaderno para doblar la mano, ponerse el cuaderno de manera diferente, ¿sí? Inclusive sentarse diferente, inclusive ver, porque si yo, por ejemplo, estoy sentado aquí y el pizarrón está allá, va a ser mejor que yo procese la información del otro lado, o sea, sentarme del otro lado. ¡Del otro lado! Si la información que estoy recibiendo llega de este lado, yo la voy a procesar mucho mejor. Sí, es entender un poquito. Y por eso, pues, darles la libertad de que ellos acomoden a donde se sientan bien, sí, a donde vaya de acuerdo a su condición. Exactamente. Es una condición y además hay que hablarlo así. Es un rasgo, una condición que no sabemos. Fíjate que está resurgiendo una teoría es bien interesante, que es una vieja teoría, es de los años 91, pero ahora en el 2019 se volvió a voltear a ver de por qué. Y esta se llama la teoría del bebé chupadedo. Resulta que por ahí de la semana 15 de gestación, el bebé, cuando ya puede empezar a coordinar y a mover... En el vientre materno. En el vientre materno, que es a los 15 semanas es cuando la mamá dice, ah, ya sentí, ya se movió, ya pateó, ya... El bebé se lleva el dedo y se lo chupa. Pues resulta que se encontró que el 90% de los bebés hacen esto con la mano derecha. Y el aproximadamente 10%... hacen esto, pero con la mano izquierda. ¡Guau! Wow. La correlación es impresionante porque estamos hablando que el 10% de la población sería izquierdo dominante. Y es simple y sencillamente una cuestión como que de azar. A mí me hace mucho sentido, ¿eh? Porque el solo hecho de que esté aquí, yo estimulando, eso estimula el cerebro y eso va a estimular el cerebro izquierdo. Y si yo estoy con el lado izquierdo, va a estimular lo derecho. Claro. Lo va a habituar, ¿no? En ciencia también tenemos un principio que dice que probablemente la explicación más simple tiende a ser la más correcta, la más adecuada. Y es por eso es que quizás esta es la razón, pudiera ser una explicación, no tenemos una explicación certera y simple y sencillamente, pues, como dices, es un rasgo de personalidad, una condición que tenemos que potenciar, no castigar. Eso, potenciar y no castigar. Este es un mensaje para maestros que ya la próxima semana ya se van al colegio con sus criaturas a conocer a los nuevos alumnos. Y bueno, sí se avisa a la familia. Si no lo sabían ustedes, bueno, Guillermo usa su lado izquierdo y vamos a ayudarle, vamos a favorecerle. Exactamente, favorezcan en casa, vean eso, conozcan, ¿no? La realidad es que papá y mamá debería ser el primero en darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Observar cuando come, cuando agarra la taza, cuando abre, cuando se peina, cuando se cepilla los dientes, donde para él es mucho más fácil, hábil, el lado izquierdo. Y es algo que no hay que tenerle miedo. Es más, no sé si tú sepas, por ejemplo, Leonardo Messi es una persona zurda, ¿no? Barack Obama, Leonardo da Vinci, Jimi Hendrix, Bill Gates, Mozart, muy importante. Aristóteles, ¿sí? Einstein. Una persona zurda. Era persona zurda. Y tiene que ver con esto que te estoy diciendo, que hay mayor conexión con el hemisferio, con el lado creativo, ¿no? Los seres humanos hemos malinterpretado que es mejor ser racional. Yo a veces digo, ser racional es bueno, pero está incompleto, porque nuestro cerebro también es creativo, también es intuitivo, también es emocional. Y las personas zurdas, al parecer, tienen esta capacidad de integrar las dos áreas del cerebro, razón e intuición.
puras cualidades, ya le vi. Exacto. Muchas cualidades. Si a ustedes les faltaba ahí en su lista de cosas buenas por usar su lado izquierdo, pues hoy Oscar Joe nos trajo una variedad enorme. Doctor, no sabes cómo lo agradezco. Gracias. Y las personas que nos siguen, lo mismo. Y fuiste muy claro en decir, evitar señalar, evitar, porque es muy de etiquetar, de eso no se vale. Exacto. Y como bien decías, ¿no? Jamás estigmatizar a alguien, pues es un rasgo, simple y sencillamente. Ver a la persona, ¿no? El niño es una persona. Más allá de con qué mano escribe. Eso me encanta. Uh-huh. Y yo creo que con toda la información que nos has dado el día de hoy, entendemos. Es una persona igual que todos, con unas capacidades que también todos tenemos, algunas capacidades que son diferentes, y al saber todo esto que nos has dicho el día de hoy, hay que apoyarlas, hay que facilitarle, hay que darle esa oportunidad ahí, no sé, en esa familia donde haya nacido este chico, esta chica, no sabemos dentro de algunos años. Exacto. Lo brillante que va a llegar a ser en lo que decida hacer. Sí, probablemente tengamos el mejor futbolista, un siguiente Einstein, un siguiente presidente, ¿no? ¿Vas a ver? Un supermúsico. Los veo cómo tienen que acomodar la guitarra de manera diferente, colocar las cuerdas de manera distinta. Es un sufrimiento, pero a veces, muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo interior de los niños, niñas, de las personas que han tenido que lidiar, y más cuando papá y mamá o la escuela o el maestro castigaba esta condición por desconocimiento, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues bueno, nada más así, pues sí, es que yo soy zurdo, punto. Uh-huh. Porque llama la atención cuando ves a alguien que escribe que se llama, ¡ay, eres zurdo! Lo primero que hacemos es como volverlo explosivo, ¿no? El comentario llama la atención. Claro, porque... No sé, el porcentaje debe ser todavía mucho menor, ¿no? Sí, el porcentaje de personas zurdas es alrededor del 9 al 11% aproximadamente de la población, pues, ¿no? Sí. Entonces sí, es un porcentaje muy minoritario. Entonces cuando se ve, es algo que nos llama la atención. Claro. Nos extraña porque no es común verlo, ¿no? Exacto. Pero que no sea común no significa que sea ni malo, ni extraño, ni siniestro. Ni siniestro, no lo califiquemos. Oscar Joe, ¿cómo te sigue el público? Tú haces muchas cosas importantes con todo tu equipo. Claro, sí. Pues nos pueden encontrar en redes sociales como Newman Instituto. Somos un instituto de capacitación y formación para psicólogos, psicoterapeutas que quieran aprender más de neurociencias, que quieran aprender sobre nuevos descubrimientos de psicología. Y que quieran simple y sencillamente capacitarse y entrenarse en el tratamiento del trauma. ¿Y están ustedes disponibles en redes sociales? Sí, nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar como @Newman Instituto. Perfecto. Oscar Joe, gracias. Gracias a ti, Janet. Hasta la próxima. Saludos. Un gusto enorme. A tu audiencia. Gracias por tu presencia. Gracias. Vamos al corte, regresamos. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 5279 2290 y 55 5279 5790. Quiero agradecer rápidamente los saludos de Víctor Hernández, que está escuchándonos allá en Aurora, en Illinois. Gracias a Blanca Martel, que nos da los buenos días. Marisa Dávalos dice, qué padre empezar el programa con ustedes en este martes 13. Vivi Almaraz dice, buenos días, Janet. Interesante el tema de las personas zurdas, muy útil para quienes trabajamos en escuelas. Irma Yolanda Cerezo Guerrero, buenos días, interesantísimo tema, saludos a todos, lindo día. Pues saludos a ustedes, un beso, estamos transmitiendo completamente en vivo. Esto es La Mujer Actual y ahora vámonos a los ojos. Tengo el placer de contar entre los especialistas de este programa La Mujer Actual con el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez, nuestro amigo. Contar con su presencia, contar con su amistad, con su experiencia grande, porque pues... Ustedes que ya lo conocen, quienes ya han ido al consultorio, ya le ponen rostro, ya saben cómo habla, ya saben que es muy, muy, es cálido en su trato y eso lo agradecemos. Primero,
¿Cómo está, doctor Bolaños? Muy bien, feliz. Siempre me encanta venir a este programa. Me la paso muy bien. Me hacen el día. Y usted a nosotros, porque nos habla de estos temas de nuestros ojitos que la verdad merecen estar cada día mejor y se puede. Ya van a entrar los niños a la escuela. A nada. Están allá, nada. Una semana, ¿no? Creo. Sí, yo aquí voy a... Sé que el tema de hoy es glaucoma, pero me gustaría aprovechar, doctor Rodrigo Bolaños Jiménez, usted como médico cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de catarata, córnea, cirugía refractiva, trasplante, como padre de familia, ¿qué le diga a los papás? No podemos entrar a la escuela, a veces es requisito del colegio, pero si no lo es, debe ser requisito familiar que el niño pase por una revisión de los siempre, ojos. Por lo menos desde chiquitos, yo les recomiendo que una vez al año, cuando sean las vacaciones de verano, lleven a los niños al oftalmólogo para que los revise, por si requieren lentes o cualquier otra situación, porque hay muchísimas cosas que se pueden presentar de niño que tienen toda la solución si se tratan a tiempo. Un retraso escolar puede ser debido a que el niño no ve bien. Claro, y los papás no saben. Y el niño tampoco sabe que no ve bien. Claro. Y lo ideal es entonces llevarlos a que les hagan esa revisión y ya, con sus lentes, con lo que necesite, entrar a clases y con todo a darle año escolar. Y qué bueno que podemos hacer ese llamado a los papás. Sí, no, sí, llévenlos, es importante. No, yo diría que más que vale. A una óptica. No, una óptica no, llévenlos al oftalmólogo eso, para que los revise. Eso, sí. Y qué bueno que lo decimos sí. De esa manera. No tengo nada en contra de las ópticas, pero no doy por hecho que mi hijo necesita lentes, necesito que el médico le revise sus ojos. Exacto, porque en la óptica te van a graduar lentes, en el oftalmólogo te van a revisar todo el ojo. Eso es. Y aparte te graduamos lentes si es que lo requieres. Si es que lo requieres. Doctor, vámonos al tema de glaucoma. ¿Qué es eso? El glaucoma, a muy grandes rasgos, pues porque es un tema amplio, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Cuando la presión en el ojo aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema, el ojito es una bolita que tiene agua. Esa agua se produce todo el tiempo. Si no se produciera, el ojito sería una pasita, ¿no? Entonces, tenemos un mecanismo. Si se produce agua todo el tiempo, necesitamos un desagüe. ¿Ok? Le estoy hablando muy... Sí, sí, para entenderlo. Sí, para que entendamos todos. Necesitamos una coladera. Esa coladera se obstruye. Y al obstruirse, el agüita que produce el ojo, el humor acuoso, no se puede absorber o filtrar. Eso aumenta la presión intraocular. ¿Cuál es el problema? Que si aumenta la presión intraocular, nosotros en el ojito para ver, como ya les he explicado antes, tenemos en la parte de atrás está la retina y hay un nervio óptico. Ese nervio óptico son neuronas. Las neuronas no se regeneran. No hay forma. Y cuando aumenta la presión intraocular, esas neuronas empiezan a morir. El nervio óptico capta la imagen y la lleva al cerebro. Es la conexión directa con el cerebro. Si se empiezan a morir esas neuronas, ¿qué va a pasar con el paciente? Empieza a perder visión. Pierde visión hasta que queda ciego. El glaucoma es la principal causa de ceguera en México y en el mundo. ¿Ok? ¿Puede aparecer en cualquier momento, en cualquier etapa de vida? Es más común a partir de los 40, 50 años que se pueda producir. Los síntomas son muy variables porque cuando te empieza a dar síntomas es porque ya está un poquito avanzado. O sea, no quiero espantar a los pacientes ni nada. Pero hay glaucoma en niños, bendito Dios, lo menos del mundo, o sea, casi no, es raro, es raro porque es algo congénito. Pero por eso es bien importante que tengan en mente que tienen que ir al oftalmólogo una vez al año a revisión. Ahora, cuando ya aparece este diagnóstico, ¿qué se puede hacer por un paciente con glaucoma? ¿Es en un ojo?
puede aparecer en ambos. Aparecer no, pero comúnmente es en ambos. Algo bien importante, tengan en mente. El glaucoma tiene muchísima carga genética. Quiere decir que si tu mamá o tu papá tienen glaucoma, estás obligado a ir a revisión, porque el 30% de los hijos lo van a padecer. Está muy marcada la carga genética. ¿Ok? Con el glaucoma, ok, se trata completamente. Algo que tienen que tener bien claro es que el glaucoma se trata en un inicio con gotas para controlarte. Si el glaucoma no se puede controlar con gotas, te vamos a operar. Hay varios tipos de cirugía para tratarlo. Pero que les quede clarísimo. Te voy a operar para controlarlo, no para quitarlo. El glaucoma no se va a quitar nunca. Siempre lo vas a tener. Entonces, qué fuertes noticias. Sí, sí es importante darle tratamiento al paciente. Si no se controla bien, su presión no está en una presión ideal, lo operamos para controlarlo más y le damos seguimiento. Pero, vamos, yo tengo pacientes desde hace 15 años con glaucoma que ven la última línea. Ah, están muy bien, exacto. ¿Por qué? Porque se atendieron a tiempo, los diagnosticamos a tiempo y están súper bien. Y han seguido su tratamiento. Exactamente. ¿Qué está prohibido para un paciente con glaucoma? Yo creo que nada. Ya saben que yo soy bien barco. No hay nada. No hay su tratamiento, que es estar atento de sus gotas. Sí, cuidarse. Obviamente, pues siempre hay enfermedades que alteran muchísimo cualquier enfermedad ocular. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Un diabético con glaucoma, uff. La pasa. Cuídate porque te puede hacer algo feo, ¿no? Entonces, cositas así, pero bueno, pues uno los va vigilando, ¿no? Y también el control. Y también yo me apoyo mucho, ¿no? De mis doctores, de mis colegas. Con quien se hace equipo. Para hacer equipo, y les mando a mis diabéticos, les mando a mis pacientes con problemas de la tiroides para que los tengan bien, porque eso a mí me ayuda a que mi paciente responda bien al tratamiento. Claro. Una persona que padece de la presión arterial no forzosamente le va a subir la presión del ojo. Qué bueno que tocas ese tema y ese punto. Ahí les va a todo el público. A ver. La presión arterial del cuerpo es completamente independiente de la presión del ojo. ¿Qué quiere decir? Que no tienen nada que ver. Ah, bueno. Que tengas hipertensión arterial no es sinónimo de tener hipertensión ocular. Bien. No, no tienen absolutamente nada que ver. Común. Sí. Gracias por contestar esa pregunta. ¿En dónde está el doctor Rodrigo Bolaños Jiménez? Les voy a decir, porque además trajo una promoción muy hermosa, como lo hace siempre que nos acompaña en el programa. El consultorio donde está el doctor es en la Torre de Consultorios de Especialidades Tepic. La calle es Tepic 113, piso 7, consultorio 705. Esto es entre Tlacotalpan y Manzanillo, en la colonia Roma Sur, aquí en la Ciudad de México. Repito, Tepic 113, en el séptimo piso, consultorio 705. Los teléfonos a donde pueden llamar para hacer una cita para ver al doctor Rodrigo Bolaños: 55 55 64 38 33. Repito, 55 55 64 38 33. Y hay un WhatsApp, porque ahí pueden ustedes preguntar, escriban y les van a contestar. Juanita les contesta luego. Sí, de volada. 55 64 90 77 80. 55 64 90 77 80. ¿Mantenemos la promoción, doctor Bolaños? Obviamente, sí. Y pónganse las pilas, porque a fin de año viene una promo muy padre, Alguien se va a operar gratis. ¡Ay, no me diga, doctor! Sí. Pero estén atentos, por lo pronto les voy a decir. Tenemos 10 consultas de cortesía para los radioescuchas del programa La Mujer Actual. 10 consultas de cortesía, pero empiecen a marcar hoy. Van a llamar hoy, les van a decir qué día van a ir a su consulta, pero llamen hoy, por favor, al 55 55 64 38 33
o manden un mensaje al WhatsApp 556-490-7780. Doctor Rodrigo Bolaños Jiménez, un gusto enorme tenerlo acá. Igualmente, muchísimas gracias, bendiciones, tengan excelente mes. Eso, agosto es el mes de las personas adultas mayores, sí, y muchos padecen glaucoma. Gracias por hablar del tema. Gracias. Hasta la próxima, doctor. Bye, bye. Regresamos. Síguenos en X, arroba La Mujer Actual. Estrellita, ¿dónde estás? Hoy nos toca platicar con las parejas que están en la grata espera o que ya tienen a su bebé. Rosy Guerrero, líder de la Liga de la Leche Intercultural, consultora certificada en lactancia materna, nos acompaña para los siguientes minutos de La Mujer Actual. Rosy, querida, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Janet, preciosa, ¿cómo estás? Pues yo muy contenta de estar aquí contigo y con tu público adorado, que me encanta hablar de lactancia y poder como ampliar un poco más los conocimientos para que cuando llegue a pasar, sepan qué hacer. Eso, y ustedes en la Liga de la Leche saben todo, porque preguntamos muchas cosas. Las mamás muchas veces no pueden estar pegadas a su bebé y regresan a trabajar, necesitan tanto el apoyo de la Liga de la Leche. Yo espero, el tema de hoy, está ideal para ellas. Cuéntanos. Se llama extracción superpoderosa. Ay. O poderosa. A ver. Suena así como medio, wow, ¿de dónde la vamos a sacar esa leche? De una supermujer. Exacto, de ahí adentro esa supermujer. Y bueno, ¿qué es esto de la extracción superpoderosa? Bueno, pues cuando queremos que una mamá aumente su producción de leche, y podríamos preguntarnos en qué casos se necesitaría. Pues muchos. Puede ser una, que el bebito haya bajado de peso, o bien que no esté aumentando de peso como debería. Y entonces su médico recomienda suplementar, pero con la leche materna, no con fórmula. O restablecer la leche materna. Esto quiere decir que, por ejemplo, la mamá pudo haber estado enferma, hospitalizada, o al revés, el bebito hospitalizado, y por alguna razón pues no pudo amamantar, la producción bajó y por lo tanto necesita restablecer la leche materna. Bien. Puede ser también con bebitos que sean prematuros o bebitos que estén enfermos. Hay otros casos en los cuales el bebé se pone en huelga de hambre momentánea. Uh-huh. Entonces la mamá pues nunca se había visto en necesidad de hacerse extracción, y ahora que el bebito no quiere comer por unos días, pues necesitamos hacer una sobreestimulación. Y otro caso puede ser también cuando se da lactancia materna diferida. Esto quiere decir que la mamá se saca su lechita y le está dando en mamila a su bebé, o puede ser con sonda también. Entonces, como lo está haciendo con la bomba extractora, a lo mejor no está haciéndolo con tanta frecuencia y la producción baja, por lo tanto necesita esa mamá hacer mucho más extracciones para que aumente su producción. Ya entiendo. ¿Okay? Entonces tiene que realmente abocarse a buscar un extractor correcto. Mis amigas de la Liga de la Leche también la pueden orientar empezando por allí, ¿verdad? Claro, claro, decirles qué tipo de tiraleche necesitan, porque recordemos que hay muchos en el mercado, sí, hay muchísimos en el mercado, sí, ahorita, muchísimos, y hay unos que pues no sirven tanto, sino como que cumplen ahí con la función y sobre todo con que gastes y compres de esa marca, y otros que sí funcionan. Y bueno, la recomendación en este caso, y casi siempre, es un tiraleche doble que sea eléctrico. Uh-huh. Hay muchas marcas que están como muy abocadas justo a la leche materna y no nada más a vender. Ahora, aquí viene el dato interesante. ¿Cómo es la recomendación para que la mamá lo logre? Son durante 10 minutos cada hora, y esto va a ser por un periodo de 24 horas, y lo vamos a hacer como por 2 o 3 días. ¡Qué barbaridad! Ya sé, dime de cosas, pero pues bueno, lo que estamos logrando con esto, bueno, por la noche pues la mamá podrá descansar y podrá dejarlo de hacer como por 4 horas, más o menos. Y bueno, tiene que tener la mamá muy presente que de momento a lo mejor no está viendo nada, ¿no? Como que lo hace y como, ¿para cuándo voy a ver? Bueno, pues esto lo vas a ver reflejado
ya sea para las próximas 24 horas o 48 horas. Mayor succión, mayor producción. Así, bien, por usted, muy bien. Eso hay que ponerlo en rojo, ¿no? Así es. Mayor estímulo, mayor producción de leche. Y, pues, generalmente las cantidades ya se verán duplicadas como de un día a otro. O sea que hay que tener paciencia y hacerlo. Y esta magia, pues, ¿cómo sucede? Pues resulta que gracias a esta hiperestimulación se producen unos picos de prolactina que son los que van a disparar la eficacia de las glándulas mamarias. Y entonces esto es lo que nos va a ayudar a aumentar la producción. ¿Ok? Es mucho mejor, Janet, sacarse la leche materna con más frecuencia, a decir, bueno, me voy a sacar por más tiempo menos veces. ¿Sí nos queda claro este punto? Sí. Porque a lo mejor la mamá dice, ay, pues yo ya me saqué 4 veces y además me saqué como por 20 o 30 minutos. No, es mucho mejor en este caso sacarse muchas veces con más frecuencia por menos tiempo. Eso es. No los 10 okay. minutos que tú propones cada hora. Ajá. Que sí, bueno, ¿no? Yo no los propongo, los propone este sistema, ¿no? Pero exacto. que de hecho lo diseñó una IBCLC americana. Bien. Entonces, este sistema, que es la extracción superpoderosa, pues va a requerir de mucho esfuerzo y mucho tiempo de la mamá. Paciencia. Y mucha paciencia. Claro. Porque, pues si te imaginas que se está extrayendo 10 minutos por hora, prácticamente va a estar haciendo nada más eso. Sí. Por lo tanto, es una mamá que sí va a necesitar mucha motivación, información, que la apoyen en la familia y ayuda. Y a veces no nos gusta pedir ayuda aquí entre nos, que pues nadie sí. nos escucha. Ah, pero de esto sí, miren, les voy a decir algo. Uno puede haber, se pudo haber puesto a estudiar mientras estaba embarazada y vio todas estas cosas, pero ya cuando lo necesitas, necesitas también tener información detallada. A lo mejor claro. sí, leíste el libro, te enteraste, pero si en este momento te urge, quieres saber el ABC. Y mis amigas de la Liga de la Leche te pueden dar ese ABC hasta poner cerca de ti ese extractor que es el ideal para que empieces esta labor. Sí, cuando menos sí decirte qué marcas pueden ser las que mejores te pueden funcionar. Claro. Entonces, pensar que esa mamá va a estar sentadita extrayéndose la leche y o amamantando, además de cubrir sus necesidades básicas como es alimentar, higiene, sueño, porque pues también se va a cansar y también tiene que descansar. Por eso es que requerimos ayuda de toda nuestra familia y de la gente que esté cercana. Exacto, y le pones la lavadora, le ayudas a limpiar la casa, todo lo más que puedas, porque ella tiene que abocarse. Es una necesidad. Exacto. Para su hijito, sí. Y pensar que sean como 3 días así. Sí. O sea, ¿va a ser pesado? Sí. Nadie ha dicho que no. Uh-huh. Pero bueno, abocarse a ello para aumentar la producción y luego ya vamos a irle bajando. Uh-huh. A estos 10 minutos ya pueden ser como a lo mejor 15 minutos por cada 2 horas y luego ya le aumentamos a 3 horas, 4 horas, depende. Perfecto. Y recordar que mientras lo estés haciendo, si te es posible, depende del caso de cada quien, tiene que seguir amamantando a su bebé, que sean 8 tomas en un periodo de 24 horas. ¡Qué bárbaro! No vamos a bajar esto. Eso no cambia. A ver, ¿qué voy haciendo con esa leche que se junta? ¿La puedo mezclar la de las 11 con la de las 12 del día, con la de la 1 de la tarde, o cada una en una, en dónde la almaceno? Por favor, dame toda esa información. Claro. Necesitamos tener como varias mamilitas, le llamamos receptores, y vamos a procurar no mezclar cuando ya metimos una lechita. Haz de cuenta que me saqué ahorita a las 11 de la mañana, la voy y la guardo en el refri. Y luego me saqué, en este caso que lo estamos haciendo cada hora, que estamos pensando que la mamá no tiene alta producción, a lo mejor no va a sacar mucha. Lo que estamos logrando son estos picos, ¿no? Que se incremente la prolactina. Pero si ya tienes lechita para la 1, 2 de la tarde, la vas a poner en otra receptor, en otra mamilita, en el refrigerador, y las vamos a numerar. O sea, de momento no vamos a poder juntar la 1 con la 2, porque la 1 ya está fría y la 2 está al tiempo. Exacto. Y así la 3, pero ya cuando tengas la 3 ya podrías juntar la 1 con la 2, porque las 2 ya están frías. Ah, ya entendí muy bien.
Y en dado caso, en la noche puedes juntar, si tienes muchos receptores, ya los puedes juntar siempre y cuando todos estén ya fríos, sin necesidad de que tengas que sacar también el termómetro y ver qué temperatura tienen. Sencillamente, con que ya estén fríos, ya los podemos juntar. Y es muy importante etiquetar, porque vamos a poner la fecha y vamos a juntar solamente la leche de un periodo de 24 horas. Nada más. Y esa no la tienes que usar. Y la de hoy. Pero ¿cómo la vas a usar si tú lo estás amamantando? Bueno, depende. Si la estás usando en ese momento, porque la puedes dejar, recordemos que en la temperatura ambiente nos puede durar 4 horas. En el refrigerador nos puede durar 4 días. Uh-huh. Y en el congelador 4 meses. Uh-huh. Entonces, esa lechita, si tú la vas a estar usando ahorita, podemos darle al bebito con dedo sonda o dedo jeringa, si la vas a estar usando. Y si decides, y así conviene a tus intereses, juntarla y luego dársela, está bien. Vamos a tratar de evitar la mamila para evitar la confusión de succión en nuestro bebé. Uh-huh. Ya un bebito que tiene 3 meses, aunque no les estoy recomendando que le den mamila, pero sí es mucho más factible que ya puedan usar mamila, porque ya como que disminuye en un alto porcentaje el riesgo de que el bebito se acostumbre a la mamila. Ya entiendo. Uh-huh. Bueno, este es un tema verdaderamente interesante. Esto es una probadita, de lo mucho que en orientación van a recibir por parte de las expertas de Liga de la Leche. Y digo las expertas, aquí tengo a una de las mejores, que es Rosy Guerrero. Yo siempre tengo la autorización de Rosy Guerrero para darles su celular para que se pongan en contacto con la experta, mi Rosy Guerrero del alma. 5518-49-1425, 5518-49-1425, o la buscas en Facebook, Liga de la Leche Grupo del Valle CDMX. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas dejado esta tarea tan interesante de la extracción poderosa. Un beso, mi Rosy querida. Es la señora Rosy Guerrero, a quien tanto quiero. Volvemos después de una pausa. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Hoy es día de saludar a nuestra queridísima Tere, vale, ya la veo aquí en el Zoom. Ya estamos listas para darnos un abrazo a través de la pantalla, mi Tere chula. ¿Cómo estás? Mi querida Janet, pues estoy con ronquera. ¿Qué tiene? Porque me dio gripa, pero no COVID, afortunadamente. Lo que pasa es que sí hay muchos bichos ahorita, ¿eh? Anda el bicho volador por ahí. Pero yo les recomiendo, estamos al aire, ¿verdad? Sí. Yo les recomiendo de verdad que se cuiden muchísimo, que si tienen alguna gripilla, primero que nada, hay que hacerse el estudio, Janet. Hay que hacerse la prueba para ver si es influenza o si es COVID. Si es eso, guárdense, pero de veras. Y si no es, también quédense en su casa un par de días, de verdad. Pero no lo hagan por ustedes, háganlo por los demás, porque pues te vuelves un foco de infección. Entonces lo mejor es quedarte en tu casa, estar tranquila lo más que puedas o tranquilo. Preferible que no vayan a la oficina, a la chamba, porque ahí, pues digo, quieras que no, pues hablas, te ríes, y cada vez que hablas y te ríes, salen millones de bichos que llegan a las otras personas. Y si se pueden quedar calladitos, ahora sí que calladitos se ven más bonitos por esta única ocasión, mi querida amiga. Y tomar mucha agua, estar hidratados y ya. Si no es COVID, la cosa es tranquila, que es afortunadamente mi caso. Sí, ya, Tere. Pero aquí estoy, mi querida Janet. No, ¿sabes cómo te agradezco? Porque pudiste haber dicho, ¿saben qué?
saben contar, no cuenten conmigo que estoy agripada. Eres una reina, gracias por aparecer aquí. Ay, amiga, no me digas eso. ¿De veras? No, pues ni que tuviera yo la gran enfermedad. No, trabajar siempre es bueno, ¿eh? De acuerdo contigo, sí. Trabajar siempre es bueno, y yo creo que si te quedas y dices, ay no, digo, te quedas en tu casa, pero te quedas haciendo cosas. Meterte a la cama, de veras, es ya un recurso pues como extremo, yo digo. Yo pienso lo mismo, fíjate que ahora lo más reciente que tuve fue influenza, como sabes, en el mes de abril, y aunque tenía esta tos, que era una tos muy fea, era una tos que me ardía y me dolía toda aquí la laringe, era una cosa espantosa. Pero pensé, a ver, ya me tomé lo que me tengo que tomar, estoy cuidándome, me quedo en medio, una oportunidad en Grupo Fórmula de quedarme en casa, pero dije, a ver, si yo me acuesto, que hace mucho tiempo, Tere, mucho tiempo, gracias a Dios y hasta ahorita, y toco madera, como dicen, hoy es martes 13, sí. Teresita. Sí, entonces, cuidado. Toco madera, pero hasta ahorita hace mucho rato que yo no me quedo en cama, o sea, sí me he quedado en casa por diferentes cosas, pero claro, no en cama, porque siento efectivamente, cuando tú te acuestas, que bueno, dicen reposo, pero reposo también para mí no es quedarme en cama, porque siento que me cuesta más trabajo después recuperarme y salir adelante, fíjate. Tienes, pero absolutamente toda la razón. Además, está estudiado, Janet, está estudiado. Mira, mucho tiene que ver con tu actitud frente a los problemas, frente a las frustraciones. Estar enfermo, pues es una cosa que a nadie le gusta, ¿verdad? Es un obstáculo serio. Yo digo que es de los problemas más serios que puede enfrentar una persona, es estar enfermo. Bueno, pero fíjate que depende mucho también de tu actitud frente a la enfermedad, cómo lo vas a vivir. Desde luego estamos hablando ahorita de una gripa, pero tú y yo conocemos amigas, personas que tienen problemas muy serios de salud con ellas o ellos, pero peor, o su familia. Y eso sí, me puedo imaginar que debe de ser algo terriblemente difícil de vivir. Claro. Pero si tú tienes una actitud, pues digamos como más, vamos a ponernos olímpicos, como más deportiva, o sea, en la vida se gana y se pierde, tú haces tu máximo esfuerzo, pero finalmente es inevitable fracasar. Fracasar es algo que todos los días nos enfrenta con nuestras limitaciones. Y digo todos los días porque los seres humanos, pues, fíjate que si a mí me dijeran, oigan, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿A qué viene uno aquí, a este planeta tan raro, que tiene vida, que tiene pajaritos, flores, una vegetación maravillosa, que tiene océanos? Es una cosa fantástica que estemos aquí. Y aparte, parece ser que somos únicos. Estamos ahí en un puntito perdido, en una inmensidad oscura. Y bueno, tener ese privilegio de estar aquí, yo creo que tiene una razón de ser, Janet. Y es, venimos a aprender. Así es. Venimos a aprender cómo ser mejores. Mejores nosotros con nosotros, y mejores nosotros, que es lo más importante, creo, con los demás. Y eso es lo que se conoce como inteligencia social o inteligencia emocional. O sea, yo no solamente quiero estar bien conmigo, quiero estar bien con los demás. Híjole, cuánta falta nos hace eso. ¿Tú crees que Maduro en Venezuela está pensando con tantita inteligencia emocional? Claro que no. Puedo poner cualquier ejemplo. Trump, de ahorita o de antes, Pinochet, cualquier, Hitler. No, hombre. Son personas que no piensan en los demás. No. Y que no saben a qué venimos aquí. O sea, yo digo que aquí venimos
mi querida Janet, a aprender. Aprender a ser mejores. ¿Y cómo es uno mejor? Yo creo que solo es uno mejor, solo si eres capaz de ser empático con el otro, de entender al otro, de ponerte en el lugar del otro. Y también aprender a tolerar tus fracasos, porque eso es muy cañón. Claro, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque me doy cuenta de todo lo que yo pude haber hecho mejor para no atravesar por esto. Y finalmente, bueno, pues ahora me doy cuenta, lo hago consciente y ya aprendí a hacerlo de una manera mejor para la próxima. Pues eso es el curso intensivo. Yo creo que a eso venimos. Pues sí. Mira, uno aprende, te voy a decir algo que yo creo, a ver si estás de acuerdo conmigo, uno aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Sí, es cierto. Digo, cuando ves para atrás tu vida, claro, ustedes dirán, no, pues es que Tere ya está muy viejita y ya tengo mucho que ver para atrás. Pero no, aunque seas joven, ¿sí? y ves para atrás, uno se va dando cuenta, Janet, de que cada vez que fracasaste, que te caíste, que dijiste, híjole, ahora sí, ya no puedo, no puedo, esto es lo peor que me está pasando en la vida, es cuando aprendes más. Mira, es una enseñanza. Eso que estás diciendo ahora está padrísimo. Ahora que están, yo veo, me imagino, me acuerdo de cuando la mesa del comedor estaba llena de útiles y empieza uno a forrar cuadernos y a ponerle el nombre al lápiz y al bicolor y a todo lo que usan los chavitos, hablarles de estas cosas. Hablarles de esto que es muy humano y real, porque si queremos que nuestro campeón, así les decimos a los hijos ahora, ya ves que, ¡ay, mi campeón! ¡Ay, mi campeona! Que a mí, yo estoy completamente en contra de ese tipo de calificativos y de etiquetas. Sí, porque pues no es uno campeón nada. Pues entonces, la vida es una serie de obstáculos, pues, y tenemos que ir brincándolos. De eso se trata la vida. Ahora, cada vez que brinques, pues te fortaleces las piernas, sabes cómo saltar más alto, en fin, claro, eso, miren, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque ser una persona mayor también ayuda a que hayas fracasado más. Claro. O sea, yo tengo un chorro de fracasos acumulados y me siento muy orgullosa de mis fracasos. Más que de mis modestos éxitos, Janet, porque aprender a levantarse otra vez, reinventarte y volver a empezar, te hace un ser humano mucho más valioso. Claro. De verdad. No, claro. Bueno, y humilde también, porque reconoces pues que no eres el papas fritas que tú pensaste que eras, ¿verdad? Que también eres humanito y que también la riegas. Entonces, a bajarle unas rayitas al asunto, ¿no? Me tengo que ir a un corte comercial. Qué bonita, sí, hora. Escucha la hora. 11:11. ¿Cómo padre, ves? 11:11. Palindroma. Eso. Vámonos al corte comercial y regresamos en un momentito. Capicúa, 11:11. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55 5279 2290 y 55 5279 5790. Vamos, hay que seguir adelante. Seguimos aquí en La Mujer Actual. Gracias, muchas gracias por todos los mensajes. Raúl Gutiérrez dice, cada llamado fracaso es un nuevo aprendizaje. Siempre intento, no siempre lo logro, pero siempre aprendo de cada intento. Dice Raúl también, en los éxitos eres alumno, los fracasos te convierten en maestro. Así nos dice Raúl, el arqueólogo de las palabras, que siempre está en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Margarita Flores, saludos. Gracias por estar participando en el programa. Y es que siempre que llega Tere Vale, nos provoca, nos pone a pensar. Y sí es cierto, cómo sacar aprendizajes de los fracasos
y estar dispuestos a volver a empezar todo el tiempo. Y por eso insisto en que hay que hablar de esto. Ahora que siguen los chavitos de vacaciones, todavía tienen una semana y media, algo así. Fíjate, Janet, que hay países en donde, no te voy a decir que hay una materia en la escuela que se llama fracasos, pero que sí te dan información, apoyo, recursos, herramientas para que aprendas no solamente matemáticas, para que no aprendas geografía, para que aprendas historia, sino para que aprendas también pues a vivir, o sea, que aprendas a tener inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional es aprender pues esto que estamos platicando el día de hoy. Ahora, hay que no confundir lo que es un fracaso con lo que es un dolor. Cuando tú pierdes un ser querido, cuando rompes con una pareja, en fin, a lo mejor luego también lo puedes vivir como un fracaso. No lo cuidé lo suficiente, o no la cuidé, o mi relación con él o con ella no fue lo suficientemente importante para mí, para, en fin. Pero es distinto fracasar a tener un dolor. Cuando pierdes a una persona para siempre, pues bueno, todos lo sabemos, o muchos desgraciadamente lo sabemos, a tu mamá, a tu papá, a un hermano, varios hermanos, pues es algo que no se supera rápido. Y yo creo que también ahí viene una parte muy importante de la madurez, es aceptar tu dolor. Digo, no, es otra cosa de que otro día, si quieres, platicamos. Pero bueno, los tanatólogos, todo mundo que sabe de estos temas en serio, no como yo. Ay, pues lo que... No, pues yo no soy tanatóloga, mi querida Janet. Pero estudiaste, tú eres psicóloga, y bueno, pues ahí... Lo primero es, te enojas, dices, no, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, ¿por qué, por qué? Y luego viene una etapa de aceptación en donde dices, pues ya se fue, y hay que dejar ir a las personas que ya no están con nosotros. ¿Qué es dejar ir? Es dejar de que te duela tanto, digamos, que continúes viviendo a través de ellos. Exactamente. Tienes que buscar una forma independiente de vivir, y eso cuesta mucho trabajo. Pero no confundamos ese tipo de dolores, por eso salió, con los fracasos. Fracaso es, no sé, que en un trabajo donde yo puse todo mi... mi capacidad, mi emoción, mi profesionalismo, pues de pronto te despidan. Y luego, pues, ¿qué pasó? Si yo traté de hacerlo lo mejor que pude, es un fracaso. Claro. Que tiene que ver con los otros, pero que también tiene que ver contigo. Mira, a mí me da mucho coraje de meto aquí tantito la política, de los partidos políticos que fracasan. O sea, que no lograron cautivar, ilusionar, emocionar a personas para que votaran por ellos. Pues que no, pues no pasó nada, no es culpa de nosotros. Es culpa, pues, de que la gente no entiende, de que... No, hay que ver claro. qué hicimos claro, mal claro. para que esto saliera mal. Claro, asumir tu responsabilidad. Así es. Mi querida Janet, entonces esto vale para la política, para la vida, para la investigación, para el deporte. Para todo. Oye, a ver, los divorcios. Mucha gente dice, ay, me acabo de divorciar, y lo viven como un fracaso. ¿Es un, fracaso? ¿Sí? ¿Tú lo Yo ves digo así? Que sí. Sí, yo digo que es un fracaso, pero es un fracaso que tiene que ver con dos personas o con más. No es, yo soy una víctima, yo no hice nada, él es un perverso y un malvado. Sí, hay casos así,
Pero yo creo que después de un divorcio, lo que hay que sentarse uno tranquilamente y decir, ¿en qué me equivoqué? Primero, escogí bien a esta persona era la adecuada, no vi, no me di cuenta de que había señales pues, que a mí no me gustaban. Segundo, ¿y yo cómo colaboré a que el problema creciera? ¿Qué podría yo haber hecho para que este problema no siguiera creciendo? Tercero, ¿qué puedo resumir, digamos, de esta experiencia para no volverlo a hacer? Porque fíjate que también hay fracasadores consuetudinarios. Completamente de acuerdo contigo. Se volvió deporte ya. Te equivocas y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué es eso? Oye, es que realmente, a ver, un fracaso puede ser una carga enorme, una mochila enorme de aprendizajes, siempre y cuando quieras realmente sacar provecho de eso que te dolió, pero si no quieres, nomás lo ves así y ahí te quedas en que, ay, otra vez, ay, pues otra vez no me salió. Es que tengo muy mala suerte. Exacto, nací estrellado. Que yo tengo muy mala suerte. No. Ahí está. Uno tiene que ser responsable de lo que hace. Digo, claro, si te cae una piedra del cielo o si te asaltan, pues digo, tú no eres responsable de eso. Pero sí, de cada obstáculo del que salimos, pues mira, yo creo que tenemos que hacer una reflexión para eso. No golpearte dos y tres y mil veces con la misma piedra. Tenemos que aprender. Segundo, tampoco nos pongamos metas tan altas, Janet. Tienes razón. Es como si yo digo ahorita, no, pues yo quiero ser ahorita Miss Universo. Dentro de 4 años te vas a las Olimpiadas a Los Ángeles y vas a empezar a entrenar, yo creo que el año que entra. Sí, para gimnasta olímpica. O sea, ¿cómo? Janet, pues tendría yo que estar loca de mi cabeza, ¿verdad? O sea, pues, ¿cómo voy a ponerme una meta tan alta? No nos pongamos metas tan altas, porque eso también es muy frustrante. Hay que ponerse metas posibles. O sea, no, ahorita yo no me puedo volver gimnasta olímpica, no puedo ser Miss Universo. Tampoco puedo ser el premio Nobel de nada si no estoy haciendo lo que conduzca, digamos, a eso. Claro. Entonces, yo creo que las metas proporcionales son muy importantes para no frustrarte tanto. ¿Ese es un trabajo individual, Tere? ¿O es un trabajo que puedes, no sé si platicarlo, compartirlo? Vaya, es algo que tienes que ir compartiendo para trabajarlo con otras personas, a lo mejor con un terapeuta, qué sé yo. Mira, yo creo que cuando realmente un fracaso o la vida misma pues te pone en una situación que sientes que ya tú no puedes manejar, pues es el momento de buscar ayuda, Janet, de buscar un psicólogo, de buscar pues un coaching que te permita seguir adelante. Lo que pasa es que tú, cuando comentas con alguien, no, es que ¿por qué no vas a ver al psicólogo? Digo, a mí me pasa todavía todos los días con gente inteligente, en fin. No, yo no voy a ir a ver a un psicólogo porque yo no estoy loco. No se va a ver a un psicólogo porque esté uno loco. Claro que puede uno estar loco también, pero no. Uno va a ver al psicólogo porque necesitas a alguien con quien platicar. ¡Eso! No te juzgue. ¡Eso! Que no te juzgue. Porque no es lo mismo que platique yo con mi amiga, que platique yo con mi tía, que platique yo con personas que te conocen, que te escuchen. Y que esa información la van a evaluar de acuerdo a la imagen que tienen y de al ti. Cariño que sienten por ti, etcétera. Es un desconocido. Sí, sí. Evalúa, que no te juzga. Exacto. Y que te acompaña. Eso. Pero bueno, frustraciones, por favor, vívanlo lo mejor posible. La vida se trata de eso.
no se pongan metas tan altas y vean siempre para lo que sigue, no para atrás. Para atrás no. Nos pasa lo que... Y no nos quedemos en el lugar de víctimas porque eso no nos sirve para nada, mi Teresita. Me caí, sí aprendí, sí que aprendí. Y ahí voy, a lo que sigue, porque hay que seguir. La vida es para ver hacia adelante. Te quiero, mi Tere. Gracias, te sigo siempre. En YouTube, ahí está Tere Vale. Ahí están sus... Ay, la próxima vez, sin gripa. En La Mujer Actual, estamos codo a codo contigo. Llámanos. 55-5279-2290. Y 55-5279-5790. Carito el corazón, me queda grande. Esa canción me gusta, Ivette. Hacía mucho que no la escuchaba. Está muy bonita. Uy, es que ese tema es como de los, ¿qué? ¿De los 80 será, Lalo? Fácil, ¿no? Es de los Vacilos. De los Vacilos. Cuando, la original, pero esta ya no es con ellos. Es otra versión, Ivette. Pero está buena, está muy sabrosa. ¿Los qué? ¿Tequis? Tequis y Vacilos. Está buenísima, es una versión más, con un ritmo diferente, pero está rica. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Saben qué? Recibimos una información sumamente interesante. Papás, acérquense, porque vamos a hablar de los libros de texto. Vamos a platicar de un producto muy interesante que ha sacado Editorial Santillana. Esto no es un anuncio, es una información que me llegó y yo dije, es el momento de platicar con los maestros, de platicar con los alumnos, de platicar con los padres de familia. Todos recordamos nuestros cuadernos de texto. Yo me acuerdo mis libros. Bueno, en la primaria en la que yo iba, en el Centro Escolar Revolución, que tenían en la portada a la Madre Patria. Y entonces esta mujer morena, bellísima, con la bandera. Y esas eran las portadas, nada más decía matemáticas, español. Ah, no, los míos decían aritmética y geometría. Es que ya hace muchos años, ¿verdad? Y entonces, lengua, ¿qué decía? Lengua... ¿Materna? No, lengua nacional creo que era. No, decía lengua nacional. Así era la materia. A ver, recuérdenme, mis pares por ahí se acordarán, pero creo que era lengua nacional y el de civismo. Y entonces, ¿cómo cuidábamos? ¿Cómo nos enseñaron nuestros papás a amar y respetar nuestros cuadernos de texto? Nuestros libros que recibíamos en la escuela, nos los entregaban, nuestro paquete de libros, más los cuadernos que nos pedían. Y esta era la época de empezar a forrar y todo. Es una época muy linda. Pero ¿qué es un cuaderno? ¿Qué es un libro? Es un presente, es un regalo. Y ahí se basa toda esta información que nos trae el día de hoy Víctor Iván Cabañas López. Es maestro en edición, gerente de producto de Editorial Santillana. Víctor, gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, Janet. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Qué interesante lo que están sacando en esta nueva serie educativa para los niveles de primaria y secundaria. Santillana presente. Presente, sí. Por regalo, ¿verdad? Presente en varios sentidos. Presente porque, como regalo, porque estamos convencidos desde nuestro grupo Santillana de que la educación es el mejor regalo que un padre o madre, tío, tía, quien sea, abuelo, puede ofrecer a un niño o estudiante, ¿no? Claro. Y ahí no me dejarán mentir tus radioescuchas, ¿no? Y la educación es aquello que tiene que no tiene valor, ¿no? Es invaluable. Uh-huh. Y ahorita tú comentabas un poquito acerca de esos libros que llevabas, ¿no? No, son tan viejitos, ¿no? ¿Cómo no? Pero todavía me acuerdo, eso es bueno, eso fue, sí, un ejercicio de memoria. De memoria, claro. Y así como tú nos acabas de compartir un poco, creo que todos, y no me dejarán mentir, todos tenemos una historia con nuestros libros de texto, ¿no? Claro. Y se siente un poco de nostalgia al recordar esas historias. Pero el olor de los libros. El olor.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía un pequeño receso y aprovechaba para adelantarme en las lecturas, ¿no? Yo y entonces leer los cuentos equipo. Y eso a algunos compañeros, vamos a jugar, ¿no? Yo aprovechaba para eso. Y es eso, todos tenemos una historia con nuestros libros de texto, ¿no? Sin embargo, a veces creemos que ese libro de texto ya quedó atrás, como que ya es algo del pasado, pero no es cierto. Los libros de texto siguen aquí. Y los libros de texto son la principal herramienta pedagógica y didáctica que utilizan muchísimos estudiantes, millones de estudiantes allá afuera, ¿no? Muchas veces hablamos o consideramos que la tecnología está en todas partes. Sí, sí, claro que sí. Pero tampoco debemos demeritar la presencia del libro de texto. Hay por ahí una estadística del INEGI acerca del porcentaje de estudiantes que aún utilizan el libro de texto como principal herramienta didáctica. ¡Qué maravilla! ¿No? Y o es sea, no más ha sido desbancado. No. Y ese porcentaje de alumnos mexicanos que lo utilizan actualmente está arriba del 90%. ¿No? Entonces, el libro de texto está presente. Presente. ¿No? Está presente. Me encanta. Y es, pues, ese recurso que podemos todos, del cual echáramos mano, hay gente que conserva sus libros de texto, pero bueno, ahora hay un cambio en la educación, ¿no? ¿Ahora son nuevos los libros de texto? Son nuevos los libros, es decir, el libro de texto está presente, es la principal herramienta, pero también tiene que ir evolucionando y debe ir cambiando, de acuerdo con las necesidades de, pues, los niños y los jóvenes de ahora, ¿no? Claro. Los niños y jóvenes de ahora tienen muchísimos estímulos a la mano. Entonces, el libro de texto no puede ser, para desafortunadamente, el mismo libro de texto que utilizábamos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, los libros de Santillana Presente abogan por la creatividad y por la diversión como uno de sus principales básicos para atraer también esa atención de los niños. ¿Cuáles elementos son? Creatividad. Diversión. Fíjense, ¿no? Es un reto enorme, porque tenemos enfrente toda esta tecnología, ¿verdad? Y entonces tiene que ser muy atractivo. Sí. Hecho con mucha calidad y que sea diseñado para los niños de hoy. Exactamente. Lo que necesitan en este momento. Sí, para los niños de hoy y para los docentes de hoy. Para los porque maestros tampoco de hoy, hay que olvidar que en la escuela puede haber computadoras, tabletas, libros de texto. Claro. Pero son herramientas, ¿no? Y es el profesor, esa maestra, ese maestro que se levanta a diario, quien usa esas herramientas. La función del docente es pilar en lo que ocurre en el día a día del colegio, ¿no? Claro. Y como te comentaba, la diversión y la creatividad son pilares fundamentales de esta nueva serie, Santillana Presente, pero sin dejar de lado la calidad y la solidez académica. Porque también ahí nuestros jóvenes, nuestros niños están expuestos a muchísima información. ¡Uf! ¿No? ¿Y qué tan confiable puede ser esa información? Exactamente. ¿No? Es un riesgo altísimo del que hablamos aquí muy seguido en el programa. Es un riesgo. Entonces también es importante que los docentes, padres, madres de familia, estén tranquilos respecto al tipo de información que están consumiendo sus hijos y a la calidad de esa información, ¿no? ¿Cuántas fake news no abundan actualmente? Uy, ¿no? Terrible. Pues digo, nos pasa a los adultos que no le pase a un niño. Exactamente. Y que entonces tenga una información equivocada cuando está en formación, cuando está en plena formación, sus conocimientos. En este momento de su vida académica no podemos correr esos riesgos. Deben tener información fidedigna. Exactamente. Y eso es muy, muy importante. Apelando a la calidad y al prestigio del grupo Santillana, que ¿cómo es tantos hace más años, de 50, ¿verdad? Sí, más de 50 años aquí en México. ¿Santillana es de España? Sí, tiene su origen en España. Actualmente el core está en Latinoamérica. Eso es. Y entonces, a ver, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en todo este concepto? ¿Y qué es lo que ya podemos encontrar? Estamos hablando de un producto que ya está en las librerías o cómo. Sí, llévanos paso a paso, dinos, aparte de estos pilares fundamentales que acabas de mencionar, síguenos hablando del desarrollo. Sí, para Santillana es muy importante la investigación. Claro. ¿No?
la investigación para, porque muchas veces los editores, y me incluyo, hacíamos los libros desde nuestra oficina, pensando, pues yo creo que tal vez estaría padre meter esta cápsula o hacerlo de esta manera. En cambio, desde hace algunos años nos dimos cuenta de la importancia que tiene la investigación del usuario. Claro, los focus group. Sí, salir y ver cómo son nuestros niños de ahora, claro. Cómo son nuestros docentes de ahora, porque ellos también son nuestros usuarios. Claro. Entonces, todo esto empezó a partir de una investigación, ¿no? Uh-huh. Investigación que estaba centrada en el usuario, pero también en los productos, en los tipos de productos que consumen esos usuarios, ¿no? Digo, no vamos a... un libro de texto tiene características muy distintas a un video de TikTok. Claro. ¿No? Pero competimos con eso, ¿no? Entonces, ¿qué sí tenemos... tarea? Sí, ¿qué tarea? Sería una tarea, pero... o sea, ¿esto cuándo lo están lanzando lo ahora? Lo estamos lanzando recién para este nuevo ciclo escolar. ¡Qué padre! 24-25 estamos ser de los muy, testigos muy de este lanzamiento. Sí, así, salidito del horno. ¿Después ¿no? de cuánto tiempo de trabajo? Trabajamos más o menos 2 años en este proyecto. ¡Qué maravilla! ¿No saben qué orgullosa me siento? Primero, de que Santillana esté en México. Les admiro y les respeto. Gracias. Muchísimo. La mayoría de nosotros conocemos la calidad de sus productos. Pero además que estén lanzando aquí con nosotros toda esta información súper útil. Quédense con nosotros. Nos tenemos que ir al corte comercial. Les vamos a seguir dando... Todo lo que hace falta, porque pues ya el regreso a clases está aquí. A la vuelta de la esquina. Pero todavía estamos a tiempo. Sí, claro. Es el momento perfecto. Víctor, yo estaba viendo ayer la información y dijimos, el equipo de producción y yo ayer en la junta dijimos, ¿y Víctor podrá mañana? Y le hablamos a Víctor y ¿qué creen que dijo? Sí, y aquí está con todo esto. Nos lanzamos. Que es una gran noticia. Quédense aquí porque esta es una serie educativa para niveles de primaria y secundaria. Este es un apoyo fundamental basado en investigaciones muy precisas. Vale la pena que lo conozcan. Volvemos. Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx. Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Seguimos aquí en La Mujer Actual platicando con Víctor Iván Cabañas López, maestro en edición, gerente de producto de Editorial Santillana, que nos trae la buena noticia de esta nueva serie educativa para los niveles de primaria y secundaria, Santillana Presente. Y entonces, ¿cuáles son las asignaturas que sacan en esta colección? Sí, nuestra serie va dirigida a primaria y secundaria. Uh-huh. ¿No? Entonces, también en el marco de la reforma educativa. Exacto. Nuestros libros se apegan a los nuevos programas oficiales. Uh-huh. Así que en primaria tenemos, vamos de primero a sexto con lenguajes, saberes y pensamiento científico. Saberes y pensamiento científico es esa asignatura o campo formativo donde se unen las matemáticas con las ciencias. Ah, qué interesante. Para que las matemáticas se aprendan bajo un contexto, ¿no? Uh-huh. Y no solamente, ¿cuánto es 2 más 2? ¿No? Bueno, voy a ir a la tienda y voy a comprar ciertas cosas, y entonces para eso me sirven las matemáticas, ¿no? Uh-huh. Circunscribirlas en un contexto. Bien. Y también llevamos en primaria ética, naturaleza y sociedades. Para secundaria, uh-huh, vamos con libros de español. Para que no te me salgas del micrófono. Gracias. Español, matemáticas. Ciencias de primero a tercero, que es biología, física y química. Uh-huh. Historia de primero a tercero, formación cívica y ética y geografía. Esa es la oferta que tenemos actualmente de Santillana Presente, primaria y secundaria. Y como bien decía hace un ratito, el componente principal, el que está en el centro, es el libro de texto. Esto no quiere decir que no tengamos algunos recursos digitales complementarios. Uh-huh. Los tenemos por ahí para los profesores, estudiantes que lo necesiten. Uh-huh. ¿No? Sin embargo, sí, le llamamos nuestra tecnología, y lo llamamos así a propósito al libro de texto, porque muchas veces olvidamos, o cuando
pensamos en la palabra tecnología, ¿qué se te viene a ti a la cabeza, Janet? No, pues luego pienso en internet y pienso en tener una computadora. Exactamente. Pero no olvidemos que el libro de texto como tal también es una tecnología. Claro. ¿No? Sin embargo, es una tecnología que ha resultado tan efectiva que lleva así como lo conocemos actualmente casi 600 años. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero hay tecnología detrás de ese libro de texto. No solamente en el formato, sino también en todo el contenido, cómo se presenta. Por ejemplo, las secuencias didácticas de los libros de texto desde hace mucho se presentan como entrada, desarrollo y cierre. Uh-huh. ¿No? Pero eso ya va resultando un poco aburrido para los alumnos y estudiantes, ¿no? Entonces también nuestra secuencia didáctica la cambiamos de manera que tengamos distintos momentos. Entonces nosotros entramos con presente, que es un pequeño contexto cercano al alumno que lo interese, que le llame la atención o se presenta algún tipo de personaje, alguna pequeña historia. A partir de ahí vamos con otro momento que se llama CREA, uh-huh. donde se detona la imaginación y la creatividad de los alumnos, pero todavía no ve el contenido conceptual. Ahí lo estamos enganchando, digamos. Y todavía. Con juegos y con, o sea, realmente está muy, muy, muy lúdico. Exactamente. Qué padre. Y después entramos en un bucle de aprende y ejercita. Uh-huh. Ahí es donde encontramos la solidez académica, porque claro. también el niño necesita aprender. Y no solamente necesita aprender, también necesita ejercitar, arrastrar el lápiz, claro. porque sin la práctica, que últimamente no está lo mejor valorada posible, necesita practicar el niño, porque claro. si no, no aprende. Para ¿no? hacerlo suyo. Y a partir de ahí ya vamos a compartir los productos que se han creado, etcétera. Y ya después cerramos. Lo conectas, lo compartes y lo aplicas. La aplicación es muy importante. Que es donde ya el concepto ya es tuyo. Exacto. Ya lo aprendiste, ya lo ejercitaste. ¿Y cuál es la manera de saber que ya lo dominas con la aplicación? Cuando lo aplicas. Y entonces es importante porque así ese conocimiento no cae en el vacío. El niño, el estudiante sabe para qué le puede servir lo que acaba de aprender. Las ilustraciones, todo esto, ¿cuánta gente trabajó en todo este ejercicio para sacar ya esta serie de libros? No tengo la cuenta exacta de las personas que habrán participado, pero sin duda más de 300, 400 personas. Hay todo hecho acá en Latinoamérica. Sí, todo hecho en México. En México. ¿No? En sí, México. Hay muchísimas personas detrás de un libro de texto que a veces no las vemos o no uh-huh. o las obviamos, pero hay editores, ilustradores, autores, revisores de contenido, muchísimas personas detrás, ¿no? Las personas que imprimen, las personas que hacen la preprensa, etcétera, ¿no? Y las imágenes son, algunas son dibujos, otras son fotografías, de todo. Sí, hay de todo un poco. Dependiendo también de la de la edad de los alumnos. Exacto. No es lo mismo un alumno de sexto que uno de primero. El de primero necesita imágenes más atractivas, que lo enganchen más, y entonces ahí tenemos mayor cantidad de ilustración, ¿no? Entonces son para 9 años, o sea, de primero a sexto y luego de primero a tercero secundario. Exactamente. Cubrimos todo primaria y secundario. Y además también, ahondando un poquito más en los componentes o secciones que hagan atractiva nuestra serie para los niños, también tenemos algunas otras cápsulas, por ejemplo, para contarte, ¿no? Tenemos unas cápsulas que nos gustan mucho, que se llaman Itacate de Palabras. ¡Ah, qué bonito! Entonces, como sabrás, pues el Itacate es este regalo que se da después de las fiestas, de la comida, para que se lo lleven a casa, ¿no? Entonces nosotros, recalentado. Sí. En esta pequeña cápsula nosotros le estamos regalando, le estamos dando un itacate, le estamos regalando una palabra al niño, uh-huh. ¿no? Itacate viene es de origen náhuatl, y estas cápsulas se tratan de regalar palabras de origen indígena a los niños, para que los Qué niños bonito. También sepan de dónde vienen muchas de las palabras que utilizamos, ¿no? Eso nos hermana. Nos vuelve comunidad, volvemos a sentir lo nuestro. Eso está muy bonito. Sí, nada más para darte un ejemplo, a ver. ¿No? ¿Tú sabes cómo se le dice al metro, al transporte metropolitano en náhuatl? ¿No? No. Bueno, pues se le llama tepozocuilin.
que viene de tepos, hierro o metal, y de oculin, que es gusano, o sea, gusano de metal. Este ¡qué es un... bonito! Y entonces te aprendes la raíz y luego lo que significa y lo puedes empezar ya también a volver parte de tu vida cotidiana. Claro. Y imagínate en un año cuántas de estas palabras te aprendiste. Muchísimas. Te quedarás con, no con todas, pero también es una manera de detonar la curiosidad, claro, en los estudiantes, ¿no? Claro. Y que puedan llegar con sus familiares y contarles, ¿no? Oye, ¿sabes cómo se dice tal o cual cosa? Y tenemos en muchas lenguas. Claro. Son tantas. Son tantas. Entonces, tenemos varias capsulitas de estas, por ejemplo, ¿no? Eso me gusta. Uh-huh. O también tenemos algunas otras secciones que procuran inspirar también a los estudiantes. Tenemos una pequeña capsulita que se llama Personajes Presentes, uh-huh, en donde le contamos a los niños de personajes de su comunidad, de México, Latinoamérica, que hacen cosas por la comunidad, que, y entonces para poder inspirarlos. Por ejemplo, recordarás muy bien el caso de estas mujeres veracruzanas, las patronas. Sí. Que dan alimento a los migrantes, así etcétera, es, ¿no? Así es. Entonces también hay que dar un espacio relevante a ese tipo de personajes para reconocerlos, pero también para inspirar. Creo que todos podemos abrir el corazón y ser capaces de mirar por los demás. ¡Qué bueno! Exactamente. Ya no nada más estamos centrados en mí. Yo estoy estudiando, yo soy el que está ahora repasando esto. No, pero abro a partir del conocimiento, me abro a mirar por otros. Sí, y eso... Y es que, de veras, eso lo tienes que aprender de niño, ¿eh? Y es muy importante. Y es, claro. Y fíjate que es otro de nuestros pilares, la comunidad. Porque estamos inmersos en una sociedad que es cada vez más individualizada. Pero también necesitamos ver por los demás. Por supuesto. ¿No? Necesitamos ver por el bien común. Claro. Entonces, ahí también tenemos una pequeña sección que se llama ABC. Es una metodología propia, que es el aprendizaje basado en creatividad, que lo que busca es que los niños identifiquen problemas de su comunidad. No cómo está un problema mundial, etcétera, sino un problema en su comunidad. Bien. En su grupo, en su escuela, en su colonia. ¿Y qué podemos hacer? Y a partir de ahí, a partir de esa identificación del problema, ¿qué tipo de solución creativa podrían proponer ellos para solucionar ese problema? Está buenísimo. Pues yo la verdad, Víctor, me quedé sorprendida de lo que me mandaron como información a lo que tú nos platicaste el día de hoy. De verdad, hay mucho, mucho más para compartir con las familias mexicanas, con las escuelas. Y bueno, ustedes tienen un portal, ¿no? Sí, tenemos nuestras redes sociales. En Facebook es Santillana MX, ¿sí? MX con mayúsculas. Y en Instagram, Santillana-MX. Ahí pueden conocer un poco más de Santillana Presente, porque creemos que la educación es el mejor regalo. Exactamente. ¡Qué lindo! Pues yo, la verdad, me quedo con un grato sabor. Muy agradecida contigo, Víctor Iván Cabañas López, por tu Muchas presencia gracias. En el programa La Mujer Actual. Felicidades a Santillana y a todos los niños que van a regresar a clases y que ahora tienen más y más materiales hechos, pensados especialmente para ustedes, para los maestros que también están en sintonía con nosotros y que van a encontrar aquí un apoyo importantísimo. El único objetivo es aprender para ser mejores personas todos los días. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Hasta mañana. Se quedan con Gina Ibarra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.